Bueno, amigo Albiverde, el campeonato está próximo a reiniciarse. Y por supuesto, nosotros ya nos estamos preparando para llevarle la transmisión de todos los partidos, porque Excursio, Pasión y Fútbol Belgrano le va a llevar todos los partidos que juegue Excursionistas en este campeonato. ¿No es así, Alfredo? Sí, y se viene una seguidilla linda, Marcos. 6 días de semana, muchos días de semana va a tener esta segunda parte del campeonato, porque como ya todos sabemos, el Mundial de Rusia 2018 obligó a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, los famosos COMEBES, a apurarse un poquito, ¿no? Así es, y en todos los partidos, por supuesto, vamos a tener siempre el comentario, el análisis certero y justo de Claudio Gómez, ¿es así? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? 3 partidos para saber dónde está parado el Cusenista. ¿Cómo va a estar de acá y fuera al 31 de mayo, querido Alfredo? Veremos cómo está el Cusenista. Creo que de local le podemos ganar a cualquier equipo. De ahí a que gane hay una enorme distancia. Y todos los partidos, por supuesto, siempre va a tener el relato con la emoción verde y blanca de Diego Paz, ¿no es así, Dieguito? Sí, señor, y esperemos un 2018 con un Excursionista puesto a punto, ¿eh? Así que claro que sí, vamos a estar con usted a donde juegue el verde, a donde juegue Excursionista, juegue, donde juegue, acompañándolo, porque al verde lo queremos acompañar en estas transmisiones donde vamos a estar juntos en nuestro canal y el fútbol, ¿eh? Una pasión de Belgrano. Así es, Excursio, Pasión y Fútbol Belgrano, la transmisión del amigo Albiverde, la transmisión suya, porque esta es una transmisión de Excursionistas y hecha por gente de Excursionistas. Vuelve el fútbol, vuelve Excursio, Pasión y Fútbol de Belgrano. Este lunes 29, desde el Estadio de Atlanta, Deportivo Barracas Excursionista. Lo vas a poder ver por www.todosunotv.com.ar y en YouTube, Todos Uno TV Deportes. Vuelve el fútbol, vuelve Excursio.